generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR, energía positiva para ti. Señores, Social Family, bienvenidos a todo el análisis jocoso 2, como debe ser, 2. Señores, les tengo un análisis bueno para arrancar. Yo pregunto, aquí está, estuvo aquí, Tekachi, grabó con, ¿cómo se llama? Con Bulín 47. Y con Ángel Dior. Ángel Dior. Todos sabemos que en Puerto Rico, el que graba con Tekachi, lo azaran, lo apartan. Es problemático allá eso de la chotería. Yo pregunto, el que graba aquí con Tekachi, ¿no lo afecta en nada? ¿Lo ven todo bien? No, porque que el público dominicano no usa esos códigos callejeros. Aquí no hay banda así de delincuencia. Sí le podría afectar. Yo lo que dije en un momento que le podría afectar a Bulín en Nueva York, en la fiesta, podría afectarle porque tal vez lo puedan coger personal. Y como fue un mensaje a la industria que no grabaran con él, pero eso no le va a afectar. Además, él ha dado declaraciones y hay mucha gente que lo tenía como malo y ha cambiado la percepción. Yo mismo, que duré unos minutos hablando con él allá, yo cambié la percepción de él y él tiene la razón, Manolo. Usted no se va a calar toda su vida preso por una gente que abusaron de usted y usted no se va a ser responsable de alguien que le hizo el daño que le hicieron a él, que hasta la mujer le cogieron y de todo. Entonces, yo creo que ha cambiado mucho esa percepción de él. Bueno, mira, para mí a Bulín no le afecta. Te voy a explicar ahora por qué. Al Alfa en un momento sí le podía afectar, porque todos sabemos que el Alfa le debe parte de su carrera internacional a los artistas boricuas. También al público boricua, que lo ha apoyado mucho. El Alfa es, si no es el único, tal vez dos o tres artistas urbanos dominicanos que han pegado en la calle de Puerto Rico, como si fuera aquí en el barrio de Capotillo, Villa Agrícola. El Alfa ha pegado muchos temas de dembow en la calle de Puerto Rico, en los caseríos. El público boricua ha cogido al Alfa como un artista más de ellos. Y como dice Manuel, el público boricua, la calle de Puerto Rico no como la de aquí. Que eso de chotear aquí no le paran a eso. Allá sí. Al Alfa para mí sí le podía afectar en ese momento. A Bulín no. Para mí, porque Bulín, ustedes saben que en un momento, junto a Chirri Con, es de los artistas urbanos dominicanos con cero tasa de rechazo. Ahora mismo ya Bulín para mí es el número uno por encima de Chirri. Chirri ha puesto un par de huevos que ya tienen para mí un poco de tasa de rechazo. Bulín no. Bulín no le debe su carrera como el Alfa a lo boricua, y ese público boricua no se identifica con Bulín como con el Alfa. Para mí a Bulín no le afecta por la cero tasa de rechazo que tiene, porque no le debe favor y así al artista boricua como al Alfa, ni al público boricua. Y para mí el amor que le tienen a Bulín, eso de que grabó con Tekachi, pasa desapercibido, porque la gente es loco con Bulín, tanto aquí como en Nueva York, donde quiera que va Bulín, lo que hay amor para él. Para mí ese tema se va a pegar tanto aquí como en Nueva York. Y nadie va a hablar de eso, de que si Bulín está caliente, que si Bulín grabó con Tekachi, para mí nadie le va para eso. Y van a seguir loco con Bulín. Muy bien. Esa es mi opinión. Muy bien. Le tengo una pregunta que si ustedes no tienen valor, me pueden decir, Manolo, bríncala, porque no tengo el valor para entrar en ese análisis. Paso a explicar. Un análisis. Manolo, que necesito. Manolo, dile al viejo. No voy para allá. Díselo tú en el análisis. Que no voy por 50 mil pesos ni por más dinero. Que no voy para allá. Manolo, díselo. Que me puede dar, que para yo ir para allá. Pero tiene que no hacer... se dice, díselo. Díselo. El maldito viejo, dile. Okay. Manolo.
Dile que no voy para allá, que no, que me tiene que dar 1,000,000 de pesos y 200,000 mensuales, así yo voy. Tú le dices así. Pero ven acá, pero él te escribió en privado, no. No, que ya está bloqueado, pero Ramón, te amo, Ramón Abreu. Yo estaba parabonado con Ramón, dándole muchos besos y abrazos, que yo amo a Ramón. Ah, si yo no, sí. si yo fuera mujer, yo me casaría con Ramón. Pero él le está mandando a Ramón que yo tengo mi silla allá. No voy para allá, man. No hay forma humana. Yo puedo ir el día que tú renuncies de la plataforma. Yo voy y trabajo. Si tú no estás ahí, vamos. Bueno. Una pregunta que necesito que dos hombres le marchen esta pregunta. Este análisis. Ah, pues yo me voy. Atiendan. Se va. Tienen que arreglarse. Oigan esto. Robert Sánchez ha anunciado sus aspiraciones de nuevo a presidir a Croarte. Robert Sánchez, si aspira a Croarte, significa que él es activo miembro de Acroarte. ¿Mm? Claro. Y por consiguiente, él votó en las elecciones de Acroarte. ¿Mm? Y tercero, si aspira a presidente de Acroarte, significa que él tiene por lo menos un 40% de apoyo, por lo menos, dentro de los cronistas. Quinto, si tiene ese apoyo ahí adentro, significa que él pudo haber bajado línea en las votaciones de Acroarte recién pasada. ¿Algo de lo que he dicho no tiene lógica? Según Richard Hernández, que dice que se baja en línea, porque él no, esa información ningún cronista la había reconocido. Sí. Él dice de que él bajó línea para que no votaran por... Sabemos ya. O sea, exacto, según Richard Hernández, que ha destapado esta caja de Pandora, atención a Croarte, todo esto es culpa de Richard, porque él es que ha anunciado de que ellos mandan a votar por gente. Fue Richard. Mira, yo tengo entendido que quiero que gane Wanda. Tú sabes que yo soy en contra de él. Me gusta Wanda y Wanda yo la quiero mucho, le tengo mucho aprecio. Sí. Pero él, yo tengo entendido que él no vota en vainas digitales. Que él vota es en vainas tropicales. Eso pero es lo que Manolay, tú no tienes que votar, pero puede influir. Ahí voy. Yo ahí te voy. Apoyo a ti aquí. Tú apóyame a mí allá. Exacto. Puede yo no puedo votar. Puede haber influido en decir voten por fulano, yo te voy a apoyar con tal vaina. Porque vuelvo y repito, Richard le tapó esa vaina. Uh-huh. Señor, la otra pregunta. Responde Chulo Güey para después hacerte la pregunta más peligrosa. Dale. Tiene lógica lo que dice Manolo y para mí como él dice, porque recuerden que hay un premio Revelación del Año que no se ganó Malví en el 2014 por Robert Sánchez. Eso demostró la fuerza que tiene Robert Sánchez ahí dentro como cronista. ¿Entiendes? Un revelación del año que él influyó para que no se lo gane Malví. ¿Entiendes? Entonces, sí, para mí tiene fuerza. Robert Sánchez ahí adentro puede influir para cualquier cosa que pueda pasar ahí. Entonces, con eso que él pudo haber influido en las elecciones pasadas. En la primera. Claro que sí. Claro que sí, porque él tiene fuerza ahí adentro. Él tiene fuerza y lo demostró con lo de Malví y lo va a demostrar ahora. Pregunto entonces, si tuvo influencia en la pasada, le pudieron haber dicho, mira, un apoyo para que hable con, ¿verdad? Estamos especulando, ¿no? Un apoyo para que, una logística para los muchachos. Logística. Si él ahora, porque eso no es lo loco, eso no fue que él se le ocurrió ahora, voy a ser candidato. No. Eso indica que cuando viene a ver, quería ser candidato antes, le dijeron, espérate que pasen los premios para que no se note que tú tienes influencia. Moviste tecla. Vamos. Porque fíjate que no bien pasan, él lanza su candidatura. La tenía. Sí. Ahora bien, yo pregunto. Si él gana, porque le van a hacer una campaña para que gane, ¿o no?
y le van a meter los cañones. Los cañones y los recursos para que gane. Bien, yo espero que no, que gane Wanda. Pero tiene un apoyo, bien, tiene un apoyo. Pero no le, tú me ibas a decir a mí que no le van a poner recursos que Wanda no va a tener. La misma temática del show del mediodía, que tiene 13 periodistas que trabajan en Agroalte y trabajan en el show del mediodía. Nadie le va a ganar nunca. Señores, al final eso igual que la política, ¿entiendes? Le meten los cañones por detrás y el que más cañones le metan, el que más fuerza tenga, el que más apoyo tenga, es el que gana. Entonces yo pregunto, si él ganara la presidencia de Acroarte, ¿no debería por lo menos renunciar de la plataforma donde él trabaja? Si es coherente, sí. Yo sabía que Manolo venía a poner. Si es coherente y el tiempo de trabajo, él tiene, es... ¿No, tú no te acuerdas que había una regla que el que hacía la presentación del premio no podía ganar un premio nominado? ¿Tú no te acuerdas? Exacto. Que sí, había una regla. Y eso se cayó porque ganó Pamela Suárez y presentó a Dora también. Ellos tumbaron esa regla. Uh-huh. Yo entiendo de que si tú vas a presidir eso, él tiene que estar consciente de que él tiene que renunciar hasta que él salga del cargo, porque eso puede estar sujeto a malinterpretación. Exacto. Y eso le hace más daño hasta la misma plataforma, porque pueden decir, ah, se lo ganó porque el presidente de Acroarte trabaja ahí. Yo creo que sí. Ok, Manolay, chulo güey. ¿Sabes cuánto es el sueldo del presidente de Acroarte? ¿Cuánto? 30 mil pesos. Ya. Ya, no se diga más. ¿Ustedes creen que él quiere ser presidente de Acroarte por los 30 mil pesos? El gringo dijo que cobran 500. No, pero regularmente no es para el presidente. Es para cabilderos que hay ahí adentro. Hay una gente que se acerca. ¿Ya vivió? Concho, tú quieres ganar, pero que tú no te estás moviendo, fulano. Hay algunos ahí que se te tiran a la franca. En una ocasión yo vi que... ¿Y el tanto? 300. Celebración del año. ¿Entiendes? Entonces... ese dinero se riega entre algunos, que hay uno que sabe que se mueve adentro y dice, fulano, ahí está. Nada más es que tú votes por Perenceo o que no votes por fulano. Una de las dos. Regularmente eso no llega al presidente. Entonces, Manolo, ¿cuál es el afán de ser presidente de eso si no hay cual? Lo que pasa es que depende de tu actitud ética. Si tú tienes ética, puede ser que tú digas, yo quiero ser presidente de Acroarte, me da prestigio, me coloca a otro nivel, encabeza un premio, es un escalafón son varios peldaños que yo subo en mi carrera. ¿Tú me entiendes? Y hay otro que, pero perdón, y hay otro que, por eso te digo, depende de tu escala de valores. Y hay otro que, yo quiero ser presidente de Acroarte, pues yo siendo el presidente de Acroarte, ayudo a mi gente, ayudo a lo mío y me gano un billetal. Ya, yeah. Porque Emily Valdera, que le tengo mucho respeto, y la conozco, y al esposo Máximo, son dos personas de bien, y yo sé que tú piensas lo mismo, Manolo. Sí, que sí, tal sí. vez, y yo te entiendo, que a veces ellos no saben lo que está pasando abajo. Sí, ellos claro. saben, ellos tienen una regla arriba y no saben, y yo sé que Emily es una tipa muy seria. Y yo te puedo entender lo que tú me dices, porque Miguel Vargas es multimillonario y siempre ha querido ser presidente, porque el poder, tú tener poder, es más que todo, más que el dinero y más que todo. Pero tú diste en el clavo. Si él va a ser presidente de ahí, yo sugiero de que él va a tener que buscar la manera de no verse directamente enlazado con la empresa, porque entonces todo el mundo va a decir, va a ganar porque está ahí. Pero hay otra cosa, Manolay, con eso. Ok. Puede que él diga, está bien, yo gané, yo renuncio. Eso le quita a él el vínculo que tiene con esa plataforma. Claro. Eso no te va a garantizar de que él no influya a favor de la plataforma. Porque le pueden decir, ya tiene valor en la plataforma. Tú renuncias y el sueldo que tú tienes aquí te lo garantizamos. Normal. Exacto. Como quiera, para mí, ya lo que él debe hacer es no renunciar. Si él gana el puesto. Porque aunque él renuncie, va a pasar lo mismo que está diciendo Manolo. No, es que es peor que eso, chulo. Uh-huh.
es que si tú aspiras, más profundo. Es que es peor, es que lo que indica es que si tú ahora aspiras, significa que tú tenías influencia antes. Entonces a lo mejor no aspiras, mano. No es eso. Es que lo que eso indica es que tú pudiste haber movido tus teclas. Claro, claro. Para que sí, la plataforma mano, tuya ganara que ganó todo. Yo lo que entiendo. Barrió en todo. Y estoy de acuerdo en el punto. Gracias, papá Dios, que no fue a Donny TV Show, porque ahí sí se ve como muy grande la vaina. ¡Fua! Se lo dio porque trabaja ahí. Esto es porque la plataforma está número uno y por lo menos la vaina. Sí. Pero Manolo, pero lo que tú dices, analizándolo como lo estoy viendo, él no iba a salir de la noche a la mañana que quería ser presidente. Él tiene un tiempo y en eso. Entonces yo creo que lo que tú dices es más real, es más profundo, porque aunque las dos cosas que haga, si renuncia, puede entender sí. que va a seguir con lo mismo. Si gana y sigue trabajando, ahí va a haber problema. Entonces, él va a tener que dejar de aspirar a eso. No, que ya está, como quiera. Ya está, que lo ético es que a Robarte le diga, no puedes aspirar. No, y que ya está. Porque tú tienes intereses. Ya es tarde, porque ya la anunció que quiere aspirar. No es tarde. Porque falta que no, la porque comisión. No porque la Wanda lo puede impugnar y decir, no, él no puede. Porque él trabaja para una plataforma que es de nominables. Ellos son nominables todos. Sí, porque Wanda trabaja. Ella lo puede impugnar. Sí. Wanda trabaja en el 11, pero Wanda tiene. Los programas de Wanda nunca han nominado porque ella es. No, porque ella hace de cronista solamente. Exacto. Ella no hace de talento, son cosas diferentes. Entonces Robert es talento. Robert tendría, Manolo. Robert tendría la mejor decisión, estoy de acuerdo contigo, en esa parte. Lo que mejor le sale a él es renunciar a las aspiraciones de eso, para mí.